some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K-9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on two levels. Let's go. Affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels and human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Pues muy buena a todos después de esta gran, bueno, larga, mejor dicho, larga. Vale, ya me dejan hablar, pobrecillo. Que no me dejan hablar ahí. Bueno, pues tras esta larga intro, con tantas palabras por todos lados, pues ya volvemos a controlar a Raiden. Bueno, aunque lo controlamos un rato, pero ya empezamos a jugar de verdad. Y bueno, pues, oh, mira, un regalito. A mí esta parte de todo el alcantarillo me es coñazo. ¿Por qué? Me es un poco coñazo el alcantarillo. Vale, ya. Nada especial realmente, simplemente me es un poco coñazo. A mí me resulta coñazo después, con los robots estos redonditos. Ah, vale, uff, como te manejo uno de coñazo. Sí. Take that back. Boma, quick. I'm gonna attract my attention down. No. Boma. I'm late. Creo que no. Venga. ¿Dónde está el bicho? Coge otra vez, cago en la leche.
lo hemos cortado por la mitad. Bueno, por la mitad realmente, ¿no? Le hemos cortado las piezas, las piernecitas y las manitas. I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Vale. Aquí hay dos bichitos, si no los podemos cargar en plan sigiloso. ¡No! ¡Me equivoco de botón! ¡Que le he dado ahí! ¡Marco! Le he dado ahí en vez de al B, porque otro. O juego le he dado ahí para darle a la técnica secreta. Bueno, la técnica secreta. ¡Oh! ¡Mierda! No me coja. Ah, estos bichos, los otros. Yo le he dado esa suerte. Ah, mierda. ¿Y el otro? No me ha visto, ¿no? No, el otro no me ha visto. Están todos ciegos. Eso de ahí. A ver si esto lo podemos cargar. Espera, en sigilos. Y no me confundo de que como antes. Claro, porque yo lo de aquí y en vez de darle al B le doy a la I. Sí, porque lo veo amarillo, ¿no? Básicamente. Se me pasaba a mí. Vale, y no le he cortado bien. Es claro, acostumbrado a los colores de toda la vida. En plan que en todos los juegos te pone el color del mando, en plan del botón del mando. Pues yo le he dado a la Iker que es del mismo color. Creo que por aquí estaba el tío de la cara. La misión está aquí, la misión secreta está para hacértela cuando te la ganes. Creo que sí, que te desbloqueaba un arma cuando no te hacía todo, me parece, no me acuerdo, pero me suena. Vamos para arriba, para arriba. Habrá algo por ahí. Oh, me suelta por otro lado. No, porque creo que es por ahí. Creo que es por ahí, ¿no? ¿O no? ¡Es un niño en la alcantarilla! Y, no, estas tonterías que he dicho antes que no joden, porque son las que vamos a ir después a controlar una. No me gustan nada. Creo que aquí hay un logro si no te pillan los bichitos, ¿eh? O algo así. También da logro. Pero, yo no sé. Ya me hice los logros. En su época. En su tiempo. Y no me lo voy a volver a hacer. Si quieres el logro, pues directamente ves que tiene que hacer en la sección de logro y lo haces. Y ya está. Como los logros en sí no sirven para nada bajo mi punto de vista, pues si quieres tener el juego completo, si quieres tener el juego completo, para eso te pasa a jugar en modo muy difícil y esas tonterías. Aunque seguramente te dan un logro por hacer eso. Nunca tengo de eso. Yo nunca tengo kunai en el juego. Esto es trampa. Oh, cuántos bichitos. ¿Cómo?
Se ha equivocado con las tortugas ninja. He volado. Pero tan que no es. Vamos, bichito. Eso no me gusta. Ah, que un pulso que pega a todos lados. Ah, lo que pasa es que no veo con la cámara. Vale, mejor. Voy a ir un poquito. ¡Ah! Y aquí me he recuperado toda la vida. ¡Chum! Y ese me ha puesto rojo porque está todo loco. ¡No! Ah, me falta, es que este, en este juego lo malo es que me falta el botón de esquivar. Ya, para mí, tu célula de energía. ¡Pum! Me faltas tú. Ahí está. A ver, cortado por la mitad, que es más guapo. Y esto se ha cortado. Tú, vete por ahí. Arranco. Ah, joder, quiero explorar. Sewers through a drainage channel? Yeah.
He says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. O como ya hemos salido al niño, pues ya. Vamos a ver. Hombre, un regalito. Bueno, un regalito, una caja o algo así. Sí, una caja. Esas son las cajas mierda, las cajas que te dan un objeto. Que nada, esa mierda que respondo yo. Lo utilizo poco, la verdad. Y no puedo seleccionar nada. ¿Qué mierda? ¿Cómo voy a coger granada? A ver si lanzo granada a alguien. Que no creo, porque no lanzo granada. Porque mola más estar con la espada y matando gente y descuartizando esas cosas. ¡Uy, la soy disparar! It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not going to make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? Y otra misión AR, RV. Desbloqueado. Caja de cartón. It's a box. How's that going to help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Caja, ¿dónde está la caja? ¡Mira! ¡Una caja! No guiño, Snake. Mira, y se ve por la rendija, el rey. ¡Hola! ¿Cómo se nota que esto es un Metal Gear? Está todo gracioso. ¡Me he visto el otro! ¡Uy! ¡Me ha roto todo! ¿Dónde está aquí? La granada, voy a tirar la granada. ¡Esa granada que no sirve para nada! ¡Yeee! ¡Bueno, bueno! Está la peña aquí. Pegando hostia. ¡Oh! Este sí que me ha pegado. Y ese no me ha pegado porque... ¡Tonto! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Cuánto bicharraco! ¡Oh, que me matan los cabrones! ¡Ah! Me han reventado. ¡No! ¡No! ¡Uy! Pobre Raiden, me han reventado perdido. ¡Uy! ¡Por poquillo! ¡No, no, no! ¡Ah! Vi como revienta. No lo voy a ir a esto. Vamos. ¡No! El que corta las piernas. ¡Ah! ¡Ah!
¡Ajá! Te como las tripas. Y tenemos al último. Lo cortamos por la mitad y le cogemos las tripas. Yes. Y todo explodo porque mola. We intercepted call for backup during your last fight. The colon's position is on your soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. ¿Y si vamos para allá o no? Pues vamos para allá. Vale. Y ya. Hombre, que hay mierda. Creo que sí, cojo. Ahí está. Vamos a coger esto, que es una caja plan de mejora. ¡Ojo! No ha llegado. Esa caja a lo mejor contiene más vida para el Raiden o algo así. Pasa es que hay que coger sal. ¡No! ¡Ah! Cago en la leche. ¡Ya! ¡No! Ahora vuelvo. Cuando tenga recargado el de este. Que voy a cargar. Creo que era un bicho. En plan... Sí, era... Que no sabía cómo describirlo, por eso no he dicho... ¿Qué? Ahí está bien. Guau. Me he cortado por la mitad porque mola más. ¡Ya! Yeah. ¡Santo logro! ¡Y un logro! ¡Porque mola! ¡Ah, otro! ¡Me cargo el otro! ¡Ojo! ¡Oh, me quemo! ¡Que soy de metal, da igual! ¡No! ¡Mierda! Que se distrae con los chiquitines. ¡Ah! Y trae con los chiquitines, se autofija al otro. Entonces, ole. Y en dos pedacitos. ¡Yeah! Y nos cargamos a esta mierda. Pero son facilitos. ¿Terminan de salir alguna vez? Bueno, supongo que son dos. ¡Ah! Me han pillado ahí. Ah, me ha pillado la arañita esta de mierda. Vamos. Mmm. Mío. Déjame en paz. Bueno, por lo menos uno menos. Y te como la célula de energía. No he visto nada, solo sé que algo ha explotado. Ah. Pum, pum, pum. Pum. Y te lo he cortado en más cachitos. Aunque después explota y no se ve los cachitos. Bueno, sí, se ve los cachitos. Un poquito. Good, Raiden. Very good. Very good. Very good, very good, very good. Mira, más puntos de combate. Pues seguimos. Otra vez, al mismo sitio. A ver si cojo la mierda de la caja esa. Y no la cojo. Si no la... Yo quiero... Que seguro que una mejora de vida. Porque no llego.
Bueno, no llego, no es cierto. Vale, he roto la caja, ahora solo falta pegar otro saltito para coger lo que hay dentro. Y es... almacenamiento. ¡Ah! Era mierda. Pensé que sería algo para mejora, pero en plan de colección, un logro o algo así. ¿Y qué hay? Yo he venido por aquí. No he venido por aquí. Porque si no, no me hubieran dado eso. No, no hay nadie en la caja. Porque si coge... si... vale, hay un bicho. No, creo que vea. ¿Me verá? Seguro. ¡Ole! ¡No me ha visto! Algas. Otro logro. Los logros regalan. Sí. Uy. No, me ha quemado. Joder. No me gusta tampoco, se va mucho. Di. Cortadito y a la mierda. ¿Hay más bicho? Pues no, no hay más. Ah, sí. ¿De dónde sale? Gira para atrás, gira. Ahí. Ah, ¿y muerto? Y otro mierda de esta menos. Eliminado. Vale. Creo que es un infinito, porque nunca aparece por ahí. Está. No. Ah, aquí está. Primer hombre caja. Ya desaparece. Yeah. Oh, me lo puedo guardar. En plan sigiloso. Pero mola. Ole. Y otro más. ¡Boom! Y hay algo, ¿no? Bueno, hasta aquí. Porque lo he visto con el visor este raro. Vale, no llega. A la mierda la caja, la cámara. Vale. Otra cámara menos. Una cámara ahí, otra cámara ahí. Ahí arriba hay cámara. No, no hay cámara. Vamos cargando las camaritas. Una cámara menos. Esa... ya está muerto. Cámara. Y ahora vamos a explorar aquí. Oh, una caja. Una célula de energía rara o algo así. Y yo creo que ya está. Vamos a abrir la puerta. Botón de acción. Pero dale. Ah, aquí es la mierda, no me gusta. Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like.
I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Bueno, pues tengo que encontrar un DAF. ¿Qué? Vamos a ver. Vale. No, se ha encojado. Creo que aquí tenía un tío en la mano izquierda también. Si sí, no me confundí. ¡No! ¡Mierda! Da igual. No, no lo ha cogido. Ah, esa mierda no me gusta. Ay. No. Se aturde. No. Maldito. No sé cómo llamar eso. La verdad. Ni me talía. Dije. Vamos. Esta es la mía. Ah, esto no me quería. Para que se vea bonito. A la mierda el gecko ese. Le ha cortado las dos cosas. Se ha puesto en medio. Oh, se ha puesto rojo. Plan ahí. A tope de poder. Uy. Vamos, vamos. Que no me esquive los contraataques. Si me esquiva, te reviento. Un corte, una muerte. ¡Pum! Y rango A en esta pelea. Raiden, if they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. Ahí también te veo. Entra en el laboratorio. El lavador. Hombre, aquí hay algo. No, detrás de la puerta. Ah, vale. Ah, y ahora como es cuando encontramos al bichito ese. Aquel que tiene la mano izquierda. Bueno, me entregaron así los logros. Es que me he cortado tres de golpe. ¡Ole! No me he roto la mano izquierda. Bueno, nomás que cogí uno, pero bueno. Y listo. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere. But they're definitely taking their brains. Jesus. Are they making these kids into cyborgs? Wait. The cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperado's just doing the surgeries there?
We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Vale. Pobre la gente y... Bueno, los niños se están convirtiendo en cerebros máquinas. ¡Oh! Toma. ¡Y ya está! ¡Y así pírate al Raiden! Ya voy a controlarlo, qué coñazo. Guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Bueno, pues yo creo que vamos a ver el recorrido de esta. Llevamos el recorrido de esta pelota con tres manos. En el próximo capítulo del Metal Gear Rising Revenge. Así que así con el bicho este saludando. Os dejamos hasta el próximo capítulo. Adiós.